Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos de su canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo les está yendo en este inicio de año? ¿Ya empezaron sus labores? ¿Ya vinieron de su primer día laboral? Pues qué bueno que de alguna manera siempre nos miren y que seamos una opción de ustedes cuando estén relajaditos en su casa, viéndonos. Eso nos alegra mucho. ¿Cuántos amigos hemos conocido que se nos han comunicado en los comentarios? Nos ponen precisamente que nos ven desde Colombia, por ejemplo. Excelente, eso nos agrada mucho. Y bien, como siempre, aquí queriéndole compartir material de nuestro buen amigo Jovel del Rancho La Esmeralda, que ustedes conocen muy bien. Hemos subido muchísimo material, pero aquí Don Jovel siempre disponible con sus ejemplares de ganado. Rancho La Esmeralda, que queda en el Cantón Tulimá de Anamorós, Departamento de La Unión, el oriente de la República, y para los amigos de Honduras, eso queda cerca de la frontera El Amatillo, al sur de Honduras, ¿verdad? Y para que se vayan ubicando, y por supuesto, si ustedes quieren que se les llegue a dejar algo, se ponen de acuerdo con él para que hagan el trámite correspondiente. Saludo a Alex, aquí me acompaña Alex. ¿Cómo has estado, Alex? Pues muy bien, Ricardo, podemos decir, iniciando pues un 2022 con bastantes expectativas y metas por cumplir. Pues esperemos que no sean como las del año pasado, que no las cumplimos, o algunas no las cumplimos. Esperamos que en este las podamos cumplir. Más si pediste rebajar y no lo cumpliste. Bueno, en mi caso sí, así fue. Yo dije que iba a rebajar y aumenté de peso. Pero bien, vamos a este punto, Alex. Una de las cosas que tiene disponible Don Jovel son animales conocidos como F1. Ustedes lo han escuchado, incluso hemos subido videos del F1, pero para quienes aún no se ubiquen qué es un F1, vamos a darles alguna información que Alex ha encontrado ahí en la web. Así es que, Alex, infórmanos a qué se le conoce como ganado F1. Se le conoce como ganado F1, se refiere a esto, al cruce de dos razas puras, Ricardo. Es así como estos animales también podemos llamarlo media sangre, que tienen 50% genes de su padre y 50% genes de su madre. Cuando se hace un cruce de F1 o media sangre entre una raza cebuina y una raza europea, como por ejemplo el F1, que sería un Girolando F1, que es un Holstein con como ganado europeo, y un cebuino como ganado Gir, se está buscando características individuales de cada bovino para que se integren para producir más, en este caso que sea mayor, que tenga mayor adaptabilidad, y pues lo que siempre se busca, bastante producción de leche. Wow, qué buena información. Sí, yo recuerdo que una vez un debate aquí en el canal, fíjate, Alex, te voy a contar. Ajá. Que hubo un debate sobre si el F1 es el mismo media sangre, y hubo muchos. No se resolvió porque hubo un buen porcentaje que decía que no, son dos cosas distintas, y otros decían que sí, es lo mismo. La información que tenemos, porque tampoco vamos a decir nos inclinamos por este, es que sí, el F1 es el también conocido como media sangre. Si alguien quiere aportar en los comentarios sobre esto, bienvenido será. Porque recuerden, y esto lo voy a recalcar, que hagamos videos de esto no nos hace expertos. Nosotros solo hacemos, lo que hacemos es grabar, ¿no? Estamos familiarizados con editar los videos, pero no con la ganadería. Claro que hemos aprendido. Y algo que yo sí entiendo es que yo al principio pensaba F1, animales que se mezclan. Pensaba que simplemente la mezcla de animales o el encaste de animales era suficiente. Pero no, la idea es que lleve 50% de una raza, la mitad, y 50% de otra raza. Porque de repente puede haber dos razas, pero por ejemplo se suele decir lleva 3/4 de una y solo 1/4 de otra. Eso ya no es F1, eso se le llama un encaste. O sea que si a un animal lo dividimos en 4 partes, 2 deben ser de una raza, 2 de otra, para hacer el F1, 50 y 50. Si 3 partes son de una y la última parte de otra, pues solo se le conoce como un encaste. Y de hecho hay más, hay hasta octavos sobre eso, pero eso ya son animales encastados. Y eso del F1, excelente. Sí, también yo había escuchado y que se manejaba eso, de que la idea es
hacer los animales así, que sean muy productivos en leche, pero que tengan la adaptabilidad. Los lecheros lo traen del Holstein, por ejemplo, que es uno de los campeones en raza lechera. Y en el caso del Gir, que es un animal que aguanta, bueno, el calor más tremendo. Oriente famoso por eso. Y es aguantador. Alex, ¿querías agregar algo más? Y además de eso, este cruce, pues, aparte de ganar adaptabilidad y bastante producción de leche, también es bastante crecido. Por lo tanto, puede ser un animal de doble propósito, generando así también, al final de su producción, también producción de carne. Muy bien. Y eso es precisamente algo de lo que Don Jovel ofrece. Tiene animales F1, puros y encastados. Entre los puros, ¿qué razas has podido conocer ahí que tiene Don Jovel, Alex? La más común y la más popular que se nota ahí son los Gir. También he visto algunos Gusserup. Esos son de los que más he visto ahí. Muy bien. Y por cierto, algo que también tiene disponible Don Jovel es que vende pajillas ahí para donde está el semen del ganado. Entre ellos, y pueden comunicarse con él, tiene ahí él a un hijo de Sansao. Y aclaro eso porque ya me han dicho en los comentarios, ¿cómo que Sansao? Si Sansao ya se murió. Sí, pero los genes van quedando y es posible hacer eso. Y hay un hijo de Sansao. Entre, de hecho, las vacas que Don Jovel tiene, hay nietas de Sansao. Ya van ahí, bueno, a veces él menciona un jaguar, a Genghis Khan, a Ben Feitor, y así algunos que se me vienen ahorita a la mente que él suele mencionar. Y son animales que ahí ustedes lo ven en los videos y pueden ir pensando en alguno, capturar la imagen o pedirnos el propio número de Don Jovel para podérselos proporcionar. Por cierto, no quiero olvidar un detalle, y es que también en este rancho La Esmeralda, la ganadería Esmeralda de Don Jovel, le están apostando a sacar ganado criollo. Él exporta ganado, por supuesto, de ahí donde lo vienen sus lotes, pero debido a que este proyecto lleva ya su tiempo, ya está llegando el momento de sacar animalitos criollos. Así es que, porque una de las cosas que hace este tipo de cruces es que poco a poco, con mucha paciencia, se va mejorando la genética de la ganadería. Vi que querías mencionar algo, Alex. Sí, es una ventaja porque, como mencionaba usted anteriormente, posee animales con muy buena genética. Mencionaba que tiene un toro que es en línea directa de o hijo de Sansao, y también tiene nietas de él y también de otros toros que han sido de buena genética, y eso es un plus para la crianza de ganado criollo ahí en el rancho La Esmeralda. Ok, Alex, tenés razón, y haber llegado hasta el F1, por ejemplo, ya es una gran cosa, se puede decir, ¿verdad? Entonces, amigos, aquí los dejamos con este video. Vamos a seguir. Tenemos muchos planes para el 2022 que recién empieza. Así es que ténganos paciencia. Porque nos pueden decir, ¿arrancaron como terminaron? Sí, claro, pero esperen más, que tenemos todavía más de 300 días para seguirles mostrando más cosas aquí en su canal El Salvador en el Campo. Así es que me despido. Soy Ricardo Escobar en compañía de Alex Moreno. Y también, pues, Cristian Quintanilla, que hoy no está haciendo la voz aquí con nosotros, pero siempre es parte del equipo. Así es que saludos a todos. Sigan viendo más videos de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.